Teatre de Barcelona, aquí comença Perico que vola. El control tècnic, Jordi Moreno. A la realització, Àlex Mas. Il·luminació i so, Roger Quera. A la producció, Ari Escobar, Borja Ramonal, Lluís Ros i Joan Renom. I el becari, Javier Arroyo. Avui ens visita l'exjugador de l'Espanyol, convertit ara en una Poker Stars, Fernando Martés. Tindrem la veu de les minories amb Brian Domínguez. Tot això amb els dos presentadors pericos de menys de 50 anys, Àlex Pérez i David Raca-Raca-Raca-Raca-Raca-Sen. A veure. Ei, què passa? Hòstia, has notat que és l'últim, eh? Sí. Puc fer la salutació? Sí, fes. Tu fes. Ei, què passa? Benvinguts a Perico que vola, un programa d'humor de l'Espanyol, valgui la redundància. Fantàstic. Molt bé, Àlex. Ja hem acabat? Sí. Jo ja estic de vacances. Hòstia, bona idea. No hi ha problema des d'aquí? Però, hòstia, jo ja estic cansat d'anar amb això. Què fas aquest estiu? Bàsicament per postureo, eh? I ja està. Hòstia, regales l'americana? No, la regalo. Després no la tornes, eh? Posa't aquí a mi. Sí. Què faràs aquest estiu? Hòstia, s'està bé. Ojo, eh? Què faré? Doncs mira, d'aquí poc aniré a Islàndia. Islàndia? Sí. Que sí que hi ha pasta, no, aquí? Sí. Bon convergent, eh? No, però no ve de Perico que vola, eh? Ve de la meva feina, de veritat. Ah, sí? Perquè, clar... Ja, aquí només perdem. Aquí només perdem diners. Escolta, hi ha gent aquí mirant-nos... Hauríem de fer programa, eh? Sí? Sí. Tu on vas de vacances? Menorca. Ah, mira, jo també aniré uns dies, també. Hòstia, no me llibro de ti, eh? Quin mes vas? A l'agost. Hòstia, merda, tio. Allà ens veiem. Bueno, fem programa, va. Sí? Va, que tenim aquí la gent. Esperant. Està supercòmode, eh? Vinga, va. Aixeca't. Bueno. Parlem de fitxatges? Quins fitxatges? El... Què dius, tio? Home, si no fitxava ningú. L'altre dia vam parlar de Brian Olivan. Ah, hòstia, sí. Bueno, és que hi ha dos tios que han de venir que des de fa mesos, Brian Olivan i José Lu. Vam ensenyar tuits de Brian Olivan. Sí, i clar, la gent va començar a dir, bueno, Brian Olivan, vale, molt bé, és culer. Vale, ja ho sabíem, vale. I José Lu, què? Pues un merengue. Pues un merengón, però, hòstia, de cuidado, eh? Sí, a més, hem buscat el seu Twitter i té un Twitter interessant. Té alguna conversa que m'ha agradat bastant. Vols que les veiem? Sí, clar. Comencem. És una conversa amb Denis Xerixef. Vols que fas tu de Xerixef i jo faig de José Lu? A veure què diuen. Vale. Vinga, tu seria com una mica rus, no? Sí, vale. Tenemos unos misiles apuntando. Correcte. Molt bé, fantàstic. A veure què diuen. Bueno, això no és molt rus, però... Oh, yeah! Merengue! Ja, ja, ja. Què està passant aquí? Ja, 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 ja. Detective León, ¿qué está pasando aquí? ¡Cuidado! Detective León, ese eres tú. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno es! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espectacular, hermano! El cromo de Jersey Way, lo quiero. Molt bé. Una conversa molt... Molt bé, molt eloquent. Sí. I tenim un mes, una altra conversa, que és, aviam, és amb una exjugadora de l'Espanyol, Brenda Pérez. Sí. No està lligant, eh? No! Brenda Pérez, que va jugar aquí a l'Espanyol i ara és l'estrella de l'Sporting de Portugal. Sí. Ara hauries de fer tu de Brenda, si no et sap greu. Vinga. Vinga, va, ho intentem. Brenda Pérez, bonitas espinilleras de Blindax Sport. ¿Qué tal todo? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Si me las hice hace un año casi ya. Ja, ja, ja. Cuando apenas nadie los conocía. Ja, ja. Bien, todo bien. ¿Tú qué? Brenda Pérez, ja, 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 son las mejores, las espinilleras. Bien jugando en Alemania, ¿cómo te va en el español? ¿Todo bien? Oh, pues sí, la verdad es que van genial, todo bien en el spa. Mañana jugamos a las 11:30 contra el Sevilla. Hostia, pues Ali ya estaré aquí, esperándote, como digo la canción, ¿eh? No sé si saps que Brenda Pérez está mamadísima, se ha posat superforta. Sí, sí. I et pot fotre una hòstia ben bona, eh? Correcte, correcte, però bueno, està ben lluny. De moment. Esperant a José Lu. Molt bé. Molt bé, José Lu, eh? Bueno. Un merengue ligón, molt merengue, de fet és tan merengue, que estava celebrant la 14a, allà a la, que és la plaça de, bueno, una plaça de Madrid. És igual, la que no celebrarem nosaltres mai. Parlant de merengues, de Guacassos, hombre! Hòstia, mare meva, un aplaudiment per de Guacassos. Sí. Bueno, avui no sé si s'ho mereixen molt, eh? Hòstia. Perquè veig una samarreta del Madrid, veig una del Celta, però gràcies, Uri,
Has tingut el detall. Jo m'he fet caca. Has tingut... normal. Molt bé, molt mal. I amb la temporada que porteu també. Sí, molt és tot una gran merda. Jo sí, tampoc sí. me la posaria. Jo, també en tinc el Christian, el tio, pues, clar, home, treu pit des de fa mesos. Eh? I bueno, i ell que, no sap, ell que no sap de futbol. Vale? I ja està. Molt bé, esteu bé? Sí, ei, jo volia aprofitar per donar-vos les gràcies per... Oh. No, però per fotre un programa amb música en directe, que és una cosa que, com a culer, puc dir que no disfruto. És a dir, no, vull dir que no hi ha... Sí, sí, no, aquí no. Sí, vull dir que no hi ha un programa culer que aposti per la música en directe i ho feu als pericos, el qual és com... Vull dir que a mi em senta malament, però ho dic, m'ajuda en un jardí. És igual, merci per apostar per la música. Molt bé, molt bé. Molt bé. Gràcies. S'entén, no? Molt emotiu, molt emotiu. Sí, molt autoplaudir-se, també. Bueno. Vale. Vinga, va, anem? Què? Comencem, no? Hòstia, vinga. Quin convidat avui, eh? Dels bons. Dels bons. Ningú sap qui és, però... Oh, vale? Us sorprendrà. Això és Perico que vola. Comencem. Vinga, va. Avui, la prèvia... El bar que he anat abans, Déu-n'hi-do, eh? Estic mig de vacances, també. Molt bé, sí, molt sí, bé. Sí, molt bé, molt bé. Fantàstic. Merci per apostar per la música. Fora aplaudir. No, ja està, ja està. Què tal, Àlex Pérez? Doncs, aviam, estic una mica trist, perquè és l'últim programa. De la història? De la història? No ho sé, ja ho veurem. I avui et porto una cosa que té molt a veure amb això, vale? Et vale. Porto... El paper de l'atur. Vale. Aquest és el paper que li han donat a Diego López, a David López, a Fran Mérida, a Didac Vilà... I ara, tu, ja podràs cobrar. Molt bé. Què vols dir cobrar? No, però si no. Deixes una feina que no estàs cobrant, sí? No cobres, no? Pues no ho sé, no hi ha una paga, alguna què? Cosa d'aquestes... Ah, allò de... No sé, és igual. No et fiquis en jardins. Sí, no, només ens ho donarien si tinguéssim una discapacitat, que és la veritat, vale? En tenim moltes, i uh-huh. Per tant, tirarem per aquí. No et fiquis en jardins. Fantàstic, molt bé. Massa dur? Sí, una mica, bueno. Una mica. Per ser l'últim programa, vas una mica bueno. Al límit. Molt bé, fantàstic. Em portes res més, Àlex? No, ja està. Tristesa avui... i alegria? Sí, ho estic així, sí. Fantàstic. Passem a una secció que té moltes novetats, sí? Vale? Passem al femení. Vinga. Tengo una segunda oportunidad. Nadie es jurídica global. Molt bé, al femení ja et dic moltes novetats. Sí. Si estem esperant fitxatges del masculí, doncs del femení. Encara més que per no té ni entrenador. Mm. Vale? Tot apunta per això que podria ser Òscar Corbacho. Corbacho? No, Corbacho. En Corbacho seria bastant divertit, però no. Uh-huh. Que ja va entrenar al filial del femení, sí? I va fer un bon paper com a primer entrenador del AM Lleida. Sí, sí, fotent-nos i guanyant-nos. Correcte, sí. Rival nostre. I res, però bueno, encara no s'ha confirmat això, així que potser podríem ser tu i jo els propers entrenadors, Àlex. No. Jo apostaria per una altra persona, encara estic molt enfadat. No he superat el d'Anair Lombi, estic enfadadíssim. És que no li... Aviam, club... Amics, amigues, no li podeu donar un càrrec d'aquells de Tamudo, de Capdevila, que s'ho mereix, no? Jo, mira, jo apostaré pel meu carnet donar la pasta a Nair, una X a Hisenda per a Nair Lombi. Però des de quan tens carnet, Àlex? Des del 2000. Sí? Sí, però jo tinc el carnet de soci, però no l'abonat. Ah, vale, el que no serveix per res. Exacte, vale, perquè, vale, bueno, vale. És igual, una llarga història. Els horaris i aquestes coses que no... Ah, vale, que tens feina, no?, cada setmana. Ah, això mateix, és veritat. Feina que no et paguen, vols dir? També. Per part del Francesc Via, vols dir? També. Vale. Molt bé. Vols ser que siguem que plorant o...? No, ja està. Va, ja. Anem a riure una mica perquè, sí? Perquè això està una mica... Avui ens estem passant una mica per la pedra, però bueno, com que sí. La directiva fa el mateix, doncs nosaltres també. Què passa? Vinga, passem a les curiositats de Perico que vola. Vinga, va, passem a les notícies de veritat. I és que Juan Magán fitxa com a lateral esquerre de l'Espanyol. Catoira ha fet oficial el seu primer fitxatge i serà Juan Magán. Domingo va veure Magán al festival Oh My Goal i, malgrat estar passadíssim de pes, va explicar que està millor en forma que l'anterior lateral esquerre. A més, aconsegueix portar molts més aficionats a l'RC Stadium. Relaja el seu culo i baja el llençuar. Abre esa boca linda
Lo que quiero es que toda me coman la... Cançons educatives, també. Sí? Ah, vale. Aquest és el gran hit de Juan Magán, no? Mm-hmm. Molt bé. Passem a una notícia nostra, ojo, exclusiva, aviam, a Perico que Vola, i és que hem descobert en primícia detalls de la nova campanya d'abonaments. Des de Perico que Vola hem fet una exhaustiva investigació i us podem avançar alguns dels punts forts de la campanya d'abonaments. En primer lloc, us podem comentar que les samarretes seguiran sent una merda, Kelme, és a dir, que no tindreu la vostra talla, en 3 mesos no tindrem estoc. De 19 partits a casa, 12 seran en dilluns, 3 en divendres i la resta jornades intersemanals. Però tranquils, que com va dir Roger Guaix en el seu dia, pugem els abonaments per tenir un creixement en els propers anys. Nos tomó el pelo. ¿Somos sus tontos o no? Sí. No, señores. No. Bueno, sí, bueno, una mica tontos. Una mica, sí, una mica tontos sí que som. Tinc poques esperances que redueixin el preu del carnet. Cap ni una. Cap ni una. I, doncs, això, per cert, hem fet rècord d'assistència mínima a l'RCD Stadium. Tots els rècords són negatius. Aquesta temporada. Sí, sí. Tots els rècords són negatius, eh? Impressionant. Però bueno, passem a Can Barça perquè Benaiges ha estat detingut a Sant Adrià del Besòs. Com cada estiu, els culers volien robar nens de la ciutat esportiva de Dani Harke i aquest cop han enviat a Benaiges. El seu modus operandi no era massa ortodoxa, ja que caminava amb una gabardina sense res de roba sota i oferint carmels als nens i nenes que anaven a entrenar amb roba de l'Espanyol. No sé. Dijo, mamá, sal, corre, sal, que hay un chico ahí con el pito afuera y tocándoselo. Porque como se acerca a mi casa, yo no voy a ser como otros padres. Yo lo mato. Con el pito fuera. Tenim una última hora. L'Espanyol acomiadarà demà a Dídac Vilà i Fran Mérida. Després dels comiats de Diego i David, és el torn de Dídac i Fran. I després de la polèmica per les 80 persones que permetia al club assistir en un principi als comiats, en aquesta ocasió han obert, atenció, 20 persones, de les quals queden 19 lliures, així que ja sabeu, esteu a temps d'acomiadar a dues llegendes del club. Sí, hi ha una persona que ha reservat? Sí. És el mateix Dídac, no? Exacte. Bueno, ja començo jo. No? Fran ja no. Sí, no, Fran, no, qui és Fran? Molt bé, fantàstic. Doncs fins aquí les coses de Perico que Vola. Passem... Em fa molta il·lusió, eh? A l'última entrevista de la molta temporada. Molta il·lusió. I de la història? L'última entrevista, vale? Vale. Perquè avui tenim amb nosaltres un futbolista que era com el repetidor de la classe. Anava on anava, el feien fora per liar-la i li suava tres collons. Tenia i té un talent impressionant i ho va demostrar una temporada a l'Espanyol. Ara, no és conya, és jugador professional de pòquer. No sabem si ha guanyat molta pasta, però segur que l'ha perdut pagant multes per excés de velocitat. Benvingut a Perico que Vola, Fernando Márquez! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Joder. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Estoy bien. Vienes desde Madrid, ¿eh? Agradecértelo. Sí. Porque un fuerte aplauso porque el esfuerzo... ¿No te han metido ninguna multa viniendo hacia aquí? En un mes me lo dirán. O sea que sí. Pero ¿has venido en tren? No, he venido en coche. Vale. Pero vengo, no me gusta correr mucho, con el coche. ¿No? Vale. Que no lo parezca. ¿Qué has tardado? Por 3 horas. Pues me quedé en Zaragoza, he descansado en Zaragoza. Que no haya con una cierta edad, tiene que descansar para descansar. Sí. Ahora sí, luego, ¿no? Ahora descansas, ¿no? Y me quedé un día en Zaragoza y vine ayer, así que... Muy bien. Vale. Pues venga, vamos a empezar fuerte, va. José Fernando Márquez Martínez. Sí. Si hubieras querido y no hubieras salido tanto de fiesta y algún pequeño acto de indisciplina que luego comentaremos, ¿serías uno de los mejores jugadores de este país? Mira, ya está, ya tienes ahí un fan, ¿eh? A ver, es una respuesta que hubiera requerido mucha constancia, mucha perseverancia, como los jugadores que lo han sido y lo han conseguido. Entonces es difícil. Que por el juego, pues, se hablaba bien de mí y no hacía las cosas mal, sí, pero luego requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, de entrenadores que te den la oportunidad, de que tú estés al 100%, que llegues a un equipo y desde el primer momento la afición, como me pasó en este club, que la afición desde el primer día pues, se involucró y conmigo, pues si todo eso se consigue, se puede conseguir, pero es complicado. No seas modesto, di que era el puto amo, pero no me salía de los huevos jugar. Lo puedes decir aquí no pasa nada. Que sí, coño, que soy el puto amo. ¡Venga, vamos!
Ahora cogeremos solo este corte. Y ya está. Sí. Y ya está. Pero bueno, analizando tu trayectoria, Fernando, sí, es un auténtico show, ¿vale? Porque estabas más fuera que dentro del terreno de juego, ¿vale? Pero bueno, vamos con el Fernando de momento, jugador. De momento sí. ¿Vale? Sí. Lograste debutar en primera división con 17 años, si no me equivoco, con el Rayo Vallecano. Disputaste unos 10 partidos. Bajasteis a segunda. Allí ya tuviste un primer encontronazo con un compañero, ¿vale? Luego lo comentaremos, ¿vale? Te quedaste en el Rayo y te consolidaste como titular ahí en segunda, pero bajasteis otra vez. Eso es. ¿Vale? A segunda vez. Y bueno, pero ¿qué tal esta primera etapa en Vallecas? Ya. A ver, es verdad que es el equipo del que cuando era pequeño soy vallecano y iba todos los fines de semana a verle. El primer equipo que tienes en el corazón y bueno, pues ilusionado. Ver al entrenar y llegar al vestuario con jugadores que lo han sido todo para ti siendo tan joven, pues la verdad que es algo muy bonito. ¿Tú cuando te ves ahí con 17 años en primera, qué dices? ¿Tú te lo imaginabas ya o...? Pues bueno, a ver, siempre he confiado mucho en mi juego y en mí, pero siempre es imaginable llegar tan pronto. Encima tuve una lesión con 14 años que me rompió el fémur y me dijeron que tenía que retirarme del fútbol. Y de los 14 a los 15 estuve lesionado y imagínate, a los 15 empecé a jugar y debutar con 17 cuando tenía que dejar el fútbol. Uh-huh. Es algo yo creo que lo que conseguí, que es difícil. Luego fichaste por el Racing de Santander, volviendo a jugar en primera división, aunque no salió de todo bien, ¿no? Bueno, es verdad que llego muy joven a una ciudad que no es la mía, me costaba mucho salir de mi casa y el no tener minutos en el equipo, pues te hace a lo mejor pues salir una noche más de fiesta, hacer cosas que en esos momentos pues quizás sean más normales que cuando uno es más maduro. Claro, te lo iba a decir, ya dicen que se empezaba más a hablar del marqués no futbolista. ¿Puede ser? Puede ser. Sí. La verdad hay que decirla y es así. O sea, ¿qué pasa en Santander? ¿Había...? ¿Hay cosas en Santander? Sí, eso. Hombre, cosas de todos los sitios. Es verdad que quizás es una ciudad más pequeña que Madrid. Cualquier cosa que haces se magnifica mucho más. Entonces, al final, pues sales. Me acuerdo que tengo una anécdota que un día llamé a los bomberos que se me quedaba la llave dentro y cuando llegué al vestuario, pues lo sabía todo el mundo. Hostia. Yo digo, coño, espero que no se haya enterado nadie. Imagínate, o sea, una ciudad que todo lo que haces, cualquier cosa. Entonces, el choque fue grande. ¿A qué hora grande. Te diste cuenta de que se te habían quedado dentro? Pues no sé. A 5 de la mañana. Vale. Hasta ahora sí. Te vemos bien, nos habías caído bastante bien, sí. ¿Vale? Digo, hostia, Fernando, buen trato. Pero nos vas a tener que explicar qué es esto. Vamos a ver un vídeo. A ver, Fernando. Y soy sincero, lo puedo ver también. La gente del español muchas veces que me tiene mucho cariño, me manda muchos mensajes y yo siempre he sido transparente. Reconozco, soy del Barcelona, pero el año que estuve en el español, reconozco que un trozo de mi corazón se quedó allí porque pasó un año genial. Y es compatible poder ser del Barcelona y del español. No creo que sea nada. No soy de extremo, no soy extremista, entonces. ¿Pero esto qué es? Sí, yo soy muy. Siempre he sido muy sincero y lo dije cuando llegué al español. Es verdad que cuando tengo 14 años el Barça me llama y estoy en la Masía una semanita. Lo que pasa es que lo que he dicho antes, me costaba mucho salir de mi casa. Pero es verdad que cuando llego al español, yo en el Barça no estuve muchísimo tiempo y reconocí que el trato que tuvo la gente, el haber sentido pues un año, pues me hizo sentir los colores, pero nunca he negado que mi corazón desde que soy pequeño siempre ha sido el Barcelona. Hay que ser sí. Yo siempre he sido sincero, nunca lo he negado, pero tengo, lo he dicho que un trocito de corazón, por cómo he tratado la afición, el club y todo, siempre se quedará en Barcelona. O sea, que eso es lo que dicen los futbolistas de yo no soy de ningún equipo, es mentira, ¿no? No lo querrán decir, no querrán. Es verdad que el fútbol es un negocio y muchas veces un jugador pues, no siente los colores y va y gana dinero, es lícito, pero yo nunca lo voy a negar. Y es verdad que con los años, pues, y cuando llegué a Primera División a jugar, pierdes un poco ese sentimiento que tienes al llegar, no sé por qué. Y es verdad, al jugar en el español pues también se te queda un poco el corazón dividido cuando hay un partido, pues bueno, si te soy sincero, no soy del Barcelona, me gusta el fútbol, me gusta disfrutar,
El Madrid también me gusta, me encanta el buen fútbol, entonces tampoco... Pues precisamente, mira, tenemos una foto de, sí. de cuando estuviste en el Barça, ¿no? Aquí, ¿esto sí. qué es? ¿La sí, tienda? Eso, bueno, es cuando llegué, que vine con mi abuela y mi madre, que me llamaron para estar con ellos y me hice una foto en el... La siguiente, mira, ya sí. te tenemos entrenando sí. allí con pásala. El Barça. Sí, pásala, pásala. Es. La paso. ¿Y qué pasó? ¿Cómo que pasó? No sé, tú fuiste a entrenar... Una semana, claro. No, estuve más tiempo. Ah, vale. Lo que pasa que es verdad que a la semana y media ya empiezo a encontrarme un poco regular. Bueno, me pasó con 17 años cuando llegué, con 18 años cuando llegué al Racing. Echaba de menos a mi familia y no hablé con mis padres y dije que no podía seguir ahí, que me volví a Madrid y fue lo que pasó, que me volví a mi ciudad. No coincidirías con Benages, ¿no? Con Benages no coincidiste, ¿no? En la cantera. No. Vale. Mejor. Pasamos a la siguiente sí. porque también estuviste en la cantera del Madrid. Eso es, antes. ¿Eso? ¿Cuándo eras? Sí, Benjamín, cuando era pequeño. O sea, tú cambiando de chaqueta, Madrid, Atlético, Español. Rayo. Sí, es verdad que empecé en el Madrid estando. Estaba jugando en la EFE cuando era pequeñito, en un equipo de allí. Pero duré muy poco, ¿eh? Quizás sería por lo que digo, los colores que sentía el Barça en ese momento. Pues, digo, por salir de fiesta imposible. Duré un añito, es verdad que no duré mucho. Vale. Bueno. Está bien. Si quieres agua tienes, ¿eh? Ahí. Sí, no. Correcto. Cualquiera bebe ahora con lo que os he dicho. Pero bueno, cantera. me la voy a jugar. Cantera del Madrid, como decíamos, sí. pero acabaste jugando en el Atlético, ¿vale? Años más tarde. Es. En el primer equipo, con Fernando Torres. Sí. De hecho, venías del Racing y te echan del Racing por varios actos de disciplina. Bueno, no me echaron. Realmente luego el que no... se hablan muchas cosas, es verdad que al final el que no quiero volver soy yo, porque yo tengo 5 años de contrato y el Atlético de Madrid terminó el año jugando bien con ellos y quieren cambiar varios jugadores por mí y el Racing llega a Manolo Preciado. Y él dice que no, que él quiere que yo me quede. Entonces, al final, me quedo ese año hasta diciembre otra vez y luego vuelvo al Atlético de Madrid. Pero realmente soy yo el que rompo el contrato, no soy yo el que me quiere quedar. Entonces, es verdad que ellos siguen confiando en mí. Estaba Ramón Planes, que también fue el que me fichó para el Español. Sí. Y son ellos los que saben que soy joven, que puedo tener un futuro prometedor y al final, pues bueno, cuando uno es joven comete errores. Está claro que es muy difícil asimilar todo eso con 17 años. Y reconozco que, bueno, que gracias a eso también soy la persona que soy ahora. Entonces, al final, uno debe cometer errores para darse cuenta de las cosas. ¿Y en el Atlético qué? ¿Fue bien? Sí, en el Atlético es verdad que llego a mi casa. Me voy de Santander un poco por el motivo que cuando vengo a Barcelona. Me cuesta mucho salir de mi casa en esos momentos. Tengo a mi novia, a mi familia, a mis amigos. Y lo paso muy mal, la verdad. Quizá debería haber estudiado. Reconozco que me gustaron hacer muchas cosas, pero el entrenar 2 horas por la mañana y luego tener todo el día libre me mermaba mucho en la ciudad porque, claro, no sabes qué hacer. Un jugador joven, con tiempo libre, sin saber qué hacer, pues al final haces cosas que pues matas el tiempo de cualquier forma y creo que fue un error. ¿Qué hubieras estudiado? Pues me gustaba mucho el diseño de interiores, diseño gráfico. Hay ciertas cosas que... No muchas más, ¿eh? No, podría ser coctelero. No, bueno. Catador, ¿no? Catador de vinos. Vale. No sé si es de tu etapa en el Atlético, sí. pero tenemos una foto. ¿Eres sí. amigo de Dani Martín? Sí, a ver, es que es verdad que los fines de semana jugamos un partido, los amigos, ellos tienen un equipo, nosotros otro, y sí, me llevo bien con él, la verdad, es un tío de puta madre. Y si tengo un buen trato, no te diría que es amigo íntimo mío, ¿sí? pero sí es... Sí, compartimos muchos momentos cuando vamos a jugar y... Ahí tenemos una foto, la siguiente en la que estáis jugando. Pásalo. ¿Es bueno o qué? Bueno, canta mejor. Flojete. Pero te habrá invitado a algún concierto, digo yo, ¿no? Pues mira, este año, ahora en julio iba a ir a Mérida, que me dijo que fuera, y no sé, porque con mis chicas de Extremadura, pues íbamos a ir, lo estoy pensando, no sé si iremos. Pero bueno, sí, porque no lo sé. Tengo una boda, tengo varias cosas que hacer, así que si tengo tiempo iré. Vale, y no sé yo si es tu amigo o es que te lo encontraste por ahí, pero también Sebastián Yatra. No, me lo encontré un día corriendo. Sí, estaba corriendo y digo... te pidió una foto, ¿es, no? Dijo, hostia, Fernando Marqués. No, pero es un tío que me cae bien, la verdad, se le ve humilde, se le ve buen tío y no soy de pedir fotos, fíjate que
que cuando era pequeño Ronaldinho me encantaba. Voy a reconocer lo que es más. Está allí, ha venido mi amigo, que luego... Ronaldinho, joder, y luego tenemos al Sutton, ¿eh? Vale. Era patrolearos un poco, que luego le veréis. Y le vi, y, sí, le pedí una foto y me hice una foto con él. ¿A ti te piden fotos? Pues bueno, es verdad que ahora la gente le cuesta... Estoy un poco más gordote, hay que reconocerlo. Depende. Es verdad que muchas veces en Madrid ha habido aficionados del Parma que han ido y me ha mandado mi hermano un vídeo que han venido a visitar Madrid y van con mi camiseta. Pero directamente a mí tampoco, ya con el tiempo, no. De todas maneras, que os quiero traer un detallito, que tengo preparado una cosa. Hostia. Y a ver si me... Por eso. Tengo aquí un detallito. A ver. ¿Ya lo sacas? Bueno. No traigo ni vino ni nada de eso, es que la bolsa me la han dado ahí en una tienda. Vale. A ver, tengo, mira. Tengo una camiseta. Tengo una camiseta de... ¡Hostia! Que, bueno, es de Dani Jarque. ¡Oh! ¡Hostia! Que, bueno, es un buen recuerdo y fue el... pues 3 semanas después de que falleciese, que jugamos un partido contra el Girona. Sí. Que más un bonito recuerdo para mí, porque fue el día que firmó por el Español y no tan bonito recuerdo porque recordamos a él y lo quería dar, que yo creo que vosotros os va a hacer más ilusión que a mí. ¡Brutal! ¡Hostia, así brutal! Que, ¿me lo he puesto? Sí, señor, ¿eh? Qué fuerte. Hostia, espectacular, ¿eh? Muy bien. Muy chulo. Joder, no la rentaremos, ¿eh? No. Muy bien. Y luego tengo otro detalle, si me permitís. ¡Hostia! Que hay que... Ya que hago la entrevista, he venido del Español, de mi vestido. Vamos a ver. ¿Qué dices? Sí, claro que sí, entero. Ojo, ¿eh? Sí, vengo... Hostia, Superman, ¿eh? Sí. Ya que me vais a trolear vosotros... ¡Dios! Pues voy a... Parezco una croqueta, ¿eh? No soy el de antes, ¿eh? La que la hacemos bien. Muy brutal. Sí, señor. Brutal. Vale, ya te empezamos a perdonar lo de culé, ¿eh? Me voy quitando poco a poco, ¿eh? Que traigo todo el traje, ¿eh? Vengo con todo el traje, que lo sepáis. Sí, no os engaño, las botas y todo, ¿eh? Me voy quitando las cosas poco a poco. ¿En calzoncillos? Vale. Claro, coño. No sé si lo dices en serio. Que coño, sí, que me la voy a quitar todo ya, venga, lo quito. ¡Hostia! No os engaño. Esto mola. Espera, mucho. Los calcetines que me traigo las medias debajo. Esperar. Esto, ver, esto vamos a hacer las cosas bien. Pero esto no había pasado aquí, ¿eh? Pero claro, coño. Venga, va. Espera, que tienes la petaca aquí. A ver, sí. Quítamela así. Venga, vamos a... Vamos para allá. ¿Queréis que me ponga las botas? Salgo al campo ya, ¿eh? Yo, Fernando, se nota que estás sin equipo, porque, tío... A ver... No, espérate. Qué declaración de intenciones. Uno no se puede sentir futbolista todos los días. No se puede sentir futbolista. Que me he traído las botas, de verdad, también. ¡Hostia! ¿Traigo las botas? Ahí está. Vale. A ver si me entran, que son muchos años ya, ¿eh? Pero aún juegas, ¿no? Coño, ¿tenéis hierba y todo aquí? Sí. Hastica alucinante. Ya está todo. Ahora sí. Ahora estamos ya. ¿Qué hiciste con estas botas? ¿Algún pase de gol a Osvaldo? Pues estas botas... Son si te digo la verdad, no recuerdo bien. Luego igual... No las iba a regalar, pero creo que... ¡Oh! Que la... ¿Qué pie usas? Es un 42.5. 42.5. No estoy mal del todo, ¿no? ¡Muy bien! ¡Grande! Hostia, increíble, ¿eh? Espera, te voy a poner de pie un segundo. Sí, no tengo, he traído a la petaca ese. Vale. Hostia, brutal, ¿eh? Esta era para ver los calzoncillos. ¿No son del Español? No son del Español. No, son del Barça. Bueno, pues espero que estén sucios. Bueno, las espinilleras se me han olvidado. Cago en la puta. Pero ahora ya estás perfecto. Ahora sí, ¿eh? Ahora claro, sí, ahora. Yo te iba a hablar de otro club, pero es que claro. El balón, claro. Viéndote así. Bueno, pues... Domingo Catoira presenta a Fernando Marqués. ¿Quieres hacer unos toques? Sí, pero va con tiempo, coño. Luego vale, te luego. ¿Sí? Vale. Sí, luego, sí, luego... Sí. Impresionante. Venga, bueno, estaban hablando del Atlético y ahí la vuelves a liar. Sí, ¿no? Que ni me acuerdo ya. A ver. Claro. Un poquillo, quizás. A ver esa, ¿cuál es? Pues creo que no. Creo que en Atlético es donde mejor me comporto.
Digo, Madrid... ¿Estás seguro? Cuéntamela y te digo, a ver. No, 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 luego lo sacaremos, en, así, en plan, pam, pam, pam. Vale, sí, vale. Luego vendrá. Sí. Vale. Y bueno, te vas a Grecia. Eso es. ¿Hiciste algo allí o...? No, en Grecia, todo perfecto. Vale. ¿Te conoce la policía griega? No, 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 no. ¿No? No, no, no. Ahí no te atrevías, ¿eh? De todas maneras, os puedo decir que he hecho menos cosas y soy mejor, no lo debería decir yo, pero soy mejor gente de lo que parece. No, pero sí, a ver. Nosotros no decimos que sea mala gente, ¿eh? Puede ser un tío de puta madre y liarla igual. Claro. O sea, sí, a ver, es verdad que con los años se va mejorando. Tengo carácter, pero me cuesta mucho sacarlo, ¿eh? Uh-huh. Las dos primeras preguntas no me han gustado, ¿eh? Pero en Grecia bien. En Grecia muy bien, la verdad. Fue tu primera experiencia en el extranjero, ¿no? Sí, fue... Sí. Fue la primera y es verdad que cuando llego, al principio los compañeros, pues cuando llega un español es complicado, pero luego me gané el cariño de la gente, la afición es verdad que me guarda con mucho cariño y los compañeros tengo todavía amigos que hablo con ellos, no sé en qué idioma, pero hablo con ellos. y es verdad que son dos años que estuve allí que los recuerdo muy, pues fueron muy bonitos. Uh-huh. Vale, luego, ahora ya sí, llegaste al español con Pochettino, pero tú... Es que la gente, hay mucha gente que no se acuerda. Sí. Llegaste a prueba. Sí, era bueno. Era como, vente chaval. Y sí, si... a ver, es verdad que lo que he dicho antes, Ramón Planes era el director deportivo del Racing de Santander, que es el que me ficha cuando llego allí, y era el director deportivo en ese momento. Y yo iba a ir a Panathinaikos, tenía algún equipo para irme, el Celtic de Glasgow, y Ramón Planes, como ve que faltan jugadores en el equipo, pues le habla con Pochettino y le dice, pero claro... viendo pues los problemas que había tenido, realmente que no son problemas grandes, pero sí que un jugador, pues bueno, algún acto de indisciplina, cualquier cosa, pues claro, no se fiaban, querían conocerme una semana. Y es verdad que cuando llego, pues lo que he dicho, que al final, cuando la gente me conoce realmente, pues... coño, que no soy mal tío, coño. Y al final pues habla conmigo y me dice que cuenta conmigo, algún buen partido en Girona. Es verdad que el primer partido de prueba no se había metido uno o dos goles en 30 minutos, así que y ya fue cuando me quedo. Y fue un poco la prueba por eso, más que nada por, vale, por ver si la liabas en una semana. Sí, para ver si duraba. Vale. Y aquí a muchos nos flipaste con tu juego, gol de la victoria contra el Zaragoza. Pero ¿por qué no te quedaste cuando se acabó la temporada? A ver, esto es algo que quiero decir, porque es verdad que hubo mucha gente que quizá... Yo, mira... Seguramente si hubiera sido un poco, hubiera pensado en el dinero en mi carrera, tendría el banco lleno de dinero y no es así. Quiero decir con eso que yo siempre he primado la felicidad por delante de todo. Y ese día, ese momento, pues firmo un contrato de un año con opción de cuatro más, bueno, cinco años, no, un año con opción a cuatro más y se equivocan en el contrato. Y, claro, y me hacen un contrato que yo elijo si me quedo o no. Ajá. ¿Qué pasa? Que me llaman varios equipos, desde Italia, Juventus, varios claro, equipos. Uh-huh. Y en ese momento, igual que digo lo del Barcelona, que soy muy sincero, yo me voy llorando, yo no me quiero ir. Lo que pasa es que intereses de representantes, mi familia, Fernando, me pagan 10 veces más que el español, eso uh-huh. es verdad, pero yo no me fui por el dinero realmente. Yo me quiero quedar, es más, cuando llego a la pretemporada en Italia, llamo a Cristian Álvarez, que era el portero en ese momento, y le llamo llorando y digo, yo no quiero estar aquí, o sea... Llego a Roma a hacer el reconocimiento médico, hablo con mi representante y digo, yo no me quiero ir del español. Yo me quiero... No sé si es buena idea. Y al final, entonces, sé que mucha gente habló muchas cosas, pero en mí no estaba irme, aunque cobrase mucho menos dinero. Entonces, eso es algo que quiero recalcar a la gente, que mucha gente pues, me puede llamar mercenario, me puede llamar que me fui por el dinero, y nunca lo he hecho. He tenido contratos para irme a la India de mucho dinero en tres meses y no he estado bien físicamente y no he ido, o sea... nunca he primado el dinero por delante de mi felicidad y no lo haré nunca. Muy bien. Un aplauso bien para Fernando. Pero bueno, luego por fin tuviste una etapa larga en el Parma, como bien has dicho. Cinco temporadas. Sí, que estoy dos y media al final. Pero, bueno, sí, pero firmó cinco años, es verdad. Fue un récord, ¿eh? Esto, Fernando. Sí, bueno. Sí. Sí, a ver, es una ciudad que ya llego muy... A ver, en Barcelona cuando llego ya con mi cabeza, después de dos años en Grecia, muy maduro. Lo que ha dicho antes, que salía mucho de fiesta, es mentira. Yo no sé si soy una persona que saliera mucho de fiesta. He sido joven y he salido de vez en cuando. Pero siempre
parece que cuando he salido, pues o está en el momento justo o la he liado y parece que había salido, que todo se ha magnificado más. Entonces llego a una ciudad concentrándome en el fútbol y es verdad que tengo un bonito recuerdo allí. Me han dedicado dos canciones la afición del Parma, que ver el español no me dedicaron ninguna. Tengo dos canciones dedicadas que es algo que no tienen casi ningún futbolista del Parma, creo que ni siquiera los que marcaron una época. Jovinko. Entonces, Jovinko también. Entonces, solo puedo decir que me encontré esos años con una afición, la del español y la del Parma, que otros años no la había vivido. Que me trataron muy bien del primer momento, me arroparon muy bien y era feliz. Uh-huh. Y luego te fuiste, eso sí que es muy random, sí, al filial del New York Cosmos. O sea, sí, bueno. ¿Perdiste una apuesta o...? No, lo que pasa que me iba al Cosmos cuando estaba Raúl, estaba Sena. Lo que pasa que llevaba dos años sin jugar. Había decidido, digo, vine de Italia y por ciertos motivos de salud no estaba... pasé por unos malos momentos, mi abuela enferma, lo dejé con una pareja y decidí que en mi vida necesitaba un parón. Entonces, dejo de jugar dos años y medio y me llama mi primer representante y me dice que yo la opción de irme al New York Cosmos, pero claro, empiezo a entrenar con el B para ponerme en forma, porque había comido un poco más, hay que reconocerlo. Y llegué allí y claro, en esos momentos nace mi hija en Madrid. ¿Qué pasa? Que lo dejo con mi pareja en ese momento, me voy para allá y claro, al menos de un mes había nacido lo más bonito que era para mí, que es un hijo, y decido romper el contrato y volverme, que ese fue ya mi final de carrera, porque rompo el contrato, me vuelvo a España y tengo que firmar por el Guadalajara cerca de Madrid, rebajando un poco pues todo y creo que ese fue, pero claro, mi hija siempre va a estar ahí, así que no me arrepiento de nada de lo que hice en esos momentos y eso es. Vamos, que no te dio tiempo a salir de fiesta a Nueva York, ¿o sí? ¡Ay, alguna sí, eh! No te creas, no. No conozco Nueva York de fiesta, te lo digo en serio, ¿eh? No. No sé. Y Barcelona no mucho tampoco, ¿eh? Aunque te lo creas. A ver, el año que jueves, estuve... yo te he visto algún jueves de fiesta, ¿eh? ¿Dónde me has visto? Fernando. Una discoteca que se llama Tijuana de Cornellá. Vale, vamos a ver. Vale. ¿Me has visto? ¿Alguna? No, alguna no, es una vez solo. No lo sé si una, pero... Pero es verdad que yo vivía... la época del español vivía en un hotel en Cornellá. Ah, vale. Y alguna vez me escapé, pero muy poquito. No lo conozco, te lo digo en serio. Casualidad que nos encontramos. Por eso me salió un buen año en el español. Es verdad que estuve muy centrado en el fútbol y no... Vale. Y hay una cosa también característica tuya. Sí. Y son los cortes de pelo. Sí. ¿Sí? Si quieres, vamos a repasarlos. Mm. Repasar tu carrera como cortes de pelo. ¿No más? ¿Vale? Empezaste... Sí. Atención, así. Un poco... Leonardo DiCaprio, ¿no? Quique de Lucas un poco también. Sí, me lo dejé, si te soy sincero, me lo dejé por Leonardo DiCaprio, en Titanic. Sí, no. Claro, era la época. Arda en el blanco, ¿verdad? Sí. No lo tengo la cara de él, pero bueno. Vale, pues vamos a ir creo que un poquito más ya a la adolescencia. Atención. Pasa de derecho. ¡Pam! Joder. Ahí. Hostia, aquí. Sí, ahí pasó. Era mi época jodida. Corta césped un poco, ¿eh? Sí, ahí cortaban todo el pelo. En Vallecas te cortaban el pelo a todos igual. Ahí nos cortaban a todos el pelo igual. Era la edad, ¿no? Ahí que tenías 14, sí. 15. Sí, aquí tendría... No, 17, yo creo que es cuando debuto en el Rayo. ¿Ah, sí? Hostia. Sí. Vale. Mis compañeros me querían sacar de fiesta y no podíamos, no me dejaban entrar. Muy bien, pues sí, ahora pasamos a la época del Racing, que ahí tuviste varios looks. El primero, wow. Sí, es el que está bien. Sí. Este también es curioso. Sí, es curioso y difícil de hacer, yo creo. No sé ni cómo lo hacía. Lo bueno de todo, lo mejor de todo, es que sigo manteniéndolo, ¿eh? ¿El mismo? No, que sigo manteniendo, digo, pelo. Ah, sí, hombre, sí. No, sí. Eso más importante. No te falta. Sí, sí. Claro, es lo más importante. ¿Ibas siempre al mismo peluquero? Sí, en ese momento yo creo que sí. Sí. Vale. Sí, pero en el Racing, no sé qué pasó, te creció el pelo un montón. Paso. Atención, siguiente foto. Ahí está. ¡Pam! Sansón. Estuve llamando al peluquero unos meses y no venía. Estaba de vacaciones, ¿no? No venía Santander, cabrón. ¿Qué? ¿Y con cuál te quedas de momento? Pues no me quedo con ninguno, la verdad. Luego viniste al Español. Sí. Y viniste peladísimo. Sí, rapado. Sí, rapadito. Ahí, ¿qué te pasó? Dijiste, venga, fuera ya, peinado. Era verano, uno quiere buscar fresquito y digo, pues venga. Muy bien, rapado. Vale. Perfecto. Luego también, en Español también tuviste otro look. Sí. Atención. Una crestita y por aquí detrás, ¿no? Sí. Esto se vuelve a llevar, ¿eh? ¿Tú crees?
Sí. Yo no me lo hago más, ¿eh? No me... Pues hace... Sí, se vuelve a llevar un poquito, ¿eh? Sí, o sea, es un pelo que se ha recuperado. Puede y ser. Has tenido miles, ¿eh? Miles de estilos de pelo. He puesto uno más. Ya este fue en el Parma. Sí. Que te rapaste ahí a lo mohicano. Sí, ahí... No está mal, pero... A ver, es lo que os digo del tiempo, ¿eh? Mucho tiempo libre, al final estás en un país que no es el tuyo, pues te haces cosas que no, que en este momento no te arrepientes, pero dices, bueno, que tampoco lo llevo muy bien hoy, tampoco. Bueno, así está bien, oye. Pero ya estoy mejor, sí. Ya no hay más, ¿no? Vale. No. Bueno, no podía haber más, ¿eh? Podría haber más, sí, pero bueno. Sí, te gustaba, ¿no? Cambiarte de luz. Sí, bueno, el aburrimiento en otros países. Pues decía, venga, me cambio y me cambio así. Y hablando de aburrimiento, ¿estás oficialmente retirado del fútbol? A ver, es verdad que hace poco me llamaron que iban a hacer un torneo en la India y me... creo que era un mes y me pagaban muy bien, un mes o dos meses, y al final no se celebró. Iba a ir en Manao yo, el jugador que jugó en el Betis, y creo que se iba a hacer en septiembre, no sé si iré. A ver, no estoy retirado al 100%, es verdad que yo me cambio mi cuerpo rápido, con que corre una semana o dos, mi cuerpo cambia muy rápido y no estoy retirado, pero es verdad, hay que reconocer que para el fútbol profesional en España sería muy difícil. Pero soy una persona de los que piensa que no hay edad y que si yo me lo metiera en la cabeza, seguramente haciendo la pretemporada de un equipo podría... Luego las lesiones, hay muchas cosas que no irían de mi cuenta, pero... Bueno, Álvaro Vázquez ha ido bien. Sí, sí, si quieres hablamos con él, que está ahí en India. Por eso que... Pero tengo que perder unos kilos, ¿eh? También. Vale, vale, vale. Lo decía porque nos hace falta un extremo, ¿eh? Que sí. Creo que tu vecino en barba pues no acaba de funcionar. No, está ahí un poco discutido. Pues sí, ¿sabes? Pues ya sabes, otra pretemporada y nunca se sabe. Bueno. A prueba. Ahora a prueba si tampoco... Llamamos por eso. A Diego y... Muy bien. Domingo. No, collons la traduda. Ah, vale. Muy bien. El domingo... Como no le dicen, espero que no entrene como el Rufete. Bueno, vamos a la parte que yo creo que para la que ha venido todo el mundo... La que nos interesa, Fernando, sí. Ha llegado el momento de las polémicas. Ahora sí, ¿vale? ¿Las tenemos aquí, sí? No, vale. Pues vamos a empezar con una. Creo que fue en el Rayo, sí, en el Rayo Vallecano, tu primera etapa, ¿vale? Vamos a leer la noticia. Una sonora bofetada de Marqués a Dorado calienta la vuelta de trabajo. ¡Pam! Pues sonora, a ver, ¿eh? Sonora. La verdad que me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en esta vida, ¿eh? Sí. Lo digo en serio. Era un entrenamiento, realmente yo tenía 17 años, es verdad que al final pues los compañeros de mi equipo tenían 25, 27 y yo era un jugador que regateaba mucho y ya me lo había regateado dos o tres veces en el entrenamiento, en una jugada y claro, una de las veces que me da un codazo y me tira al suelo y me pisa el cuello. Entonces claro, cuando me levanto, pues soy un tío con carácter, entonces le di un bofetón y me echó el entrenador del entrenamiento. Es verdad que era Fernando Vázquez, que fue el que me hizo debutar en el Rayo Vallecano. Y cuando llegué al vestuario me dijo que me había echado por temas de la cámara y eso, pero que estaba conmigo, que no había estado bien lo que había hecho él, pero al ser más veterano. Entonces, son cosas que te pueden pasar en el fútbol. Hay que verse la situación de que un jugador te dé un codazo, te tira solo, y yo siempre desde joven he tenido mucho carácter y mucha personalidad, entonces yo no voy a dejar tampoco que me pise a alguien. Está claro que en la vida yo soy muy respetuoso, el respeto va por delante de todo, pero... Que me lo tengan a mí también. Vale. Es algo muy importante en la vida. Por si acaso me voy un poquito para ahí. No, hombre, no. No, pero es normal, rencillas de vestuario. Sí, de cosillas que al final, pues, luego era mi compañero, era mi amigo, pero en esos momentos, pues, te pasan varias veces en tu carrera al final y pasan muchos vestuarios, ¿no? Sí, en vestuarios y también fuera de ellos, porque vamos a la siguiente. Fernando, sí. Santander, una pelea en un pub deja a Jonathan... fuera de la lista, tendrá que declarar hoy ante el juez junto a Márquez. ¿Estabas tú ahí, una peleilla? Pues, si te digo la verdad, hubo una pelea en la discoteca y sería a las 2 de la mañana. Pues, y al final, Santander, una ciudad pequeña, dos futbolistas. Pues, al final, te metes en el S, pero no... Sinceramente, nosotros no tuvimos nada que ver en el... fue más temas de conocidos y... Claro. ¿Y ya quedó todo ahí? ¿No saliste indemne? No, ahí no hubo, vale. No hubo nada. Vale, pues vamos con la siguiente. Sí. Santander sí. fue duro, ¿eh? Fue durilla esa etapa. Dice, Marqués suspendido 15 días de empleo y sueldo. ¿Qué pasó ahí? Ahí fue por el tema... Pues mira, te cuento. Pone, le acusan de mala actitud y de enfrentarse a los técnicos. No, llegué a entrenar y uno de esos días que llegas tarde...
y tienes que pesarte antes de llegar. Sí. Claro, entonces no me había pesado, había tardado 5 minutos en llegar, había llegado 5 o 10 minutos tarde, y el típico entrenador que te pone, pues, que se chiva, te sienta mal, y me había puesto la pizarra en grande, que había llegado tarde, no me había pesado. Entonces hablé con él, le dije que no entendía, que me lo puede decir a mí, que somos personas adultas, que no era, que yo siempre de peso en esa época estaba muy bien, y que no era momento. Entonces, una pequeña discusión, ese partido no le juego, y al final pues me suspenden de 15 de empleo y sueldo por... O sea, son cosas que es verdad que se hablan mucho, pero que realmente no son nada. Fue con Preciado que él dijo que le insultaste un poquillo, pero sí. Dice que te guardaba un gran cariño y que era uno de los futbolistas con más talento que había entrenado, dijo. Sí, pero Manolo Preciado no, en ese momento no. Fue un entrenador de porteros, no fue Manolo Preciado. Vale. O sea, que no fue directamente con él, porque yo con él tenía un trato. Es más, cuando me enfrenté contra él, me ha pedido la camiseta, vino a Barcelona a jugar contra el Español, y en lo que dijo, siempre habla muy bien de mí. Es más, él es el que me pide que me quede en el Racing, y que iba a jugar yo y 10 más. Entonces, al final, yo con él tengo... Tengo un trato, tenía un trato muy especial, es verdad, que falleció, y siempre tiene un trato muy, muy bueno con él. Ahora viene la guapa, la más grande. Marqués, cometí un error, no debía estar ahí a esa hora, y la famosa foto que te pillaron, ¿eh? Ahí sí que... ¿Qué pasó? Pues mira, eso... Control de alcoholemia, ¿no? Un poco Kurt Cobain, ¿eh? No, es verdad, no. Control de alcoholemia, ¿no? Te saliste un poco con el coche, ¿no? Pues mira, eso, una noche que sales, que pues me metí por una calle, giré el coche a la derecha y se me salió un poco de la autopista. Había habido 2 o 3 copas, no te voy a engañar, si no son 6. Y me di el golpe con el coche. Es verdad que en ese momento había firmado un precontrato con el Atlético de Madrid y salí en la prensa, en la portada. Entonces fue lo que paró un poco mi fichaje, que luego me ficharon, pero fui al segundo equipo para ir metiéndome poco a poco. Entonces son cosas que me han pasado. A ver, que le pueden pasar a cualquiera. Quizá no hubieran pasado en Madrid, yo creo, en mi ciudad, por el estar a ropa de mi familia, de mis amigos. Uno cuando está fuera, es verdad que somos privilegiados porque el contrato que tienes, hay gente que lo pasa muy mal para sacar una familia adelante. Pero uno tiene que estar en ese momento, en esa situación, estar solo, verte en una ciudad que no tienes tus amigos, no tienes tu gente, no juegas, tú has ido ahí para jugar, es tu sueño, y al final pues tomas caminos que a lo mejor te puedes arrepentir, o que en ese momento tu cabeza no es madura para ir por buena dirección. Y te retiraron el carnet un añillo, ¿no? Un año. Me lo quitaron, sí. Vale. Un año y pico, seguro. Vale. Y tenemos una más. Había alguna más, ¿eh? Pero digo, venga, va, ya está. Marqués en paradero desconocido. Voy a quitar el regalo, ¿eh? Marqués en paradero desconocido. Nadie en el club ha podido localizar al jugador que no se ha presentado junto al resto de la plantilla. ¿Dónde estabas? ¿Pero eso dónde ha sido? Esto creo que... Da igual, Fernando. No sé. ¿El resto de la plantilla? ¿Dónde estabas? No sabemos. ¿Dónde estabas? No sabemos. Es que no pone el equipo ahí, ¿eh? Pero alguna vez que no te presentaras, o ha pasado varias. No, pero no creo que sea, no. ¿Será que a lo mejor era un día después o cualquier cosa? Vale. Eso es el despertador. No. Vale. Bueno, Fernando, está claro que Liante lo ha sido un rato. Pero eso ya lo sabíamos, no es noticia. Lo que sí que nos ha sorprendido es que eres jugador profesional de póker. Bueno, llevo muchos años jugando. Realmente profesional, no lo tengo. Yo en mi vida nunca haré nada por ganar dinero, realmente, por tener más. No es mi reto en esta vida. Prefiero ser feliz, tener a mi familia bien. Es verdad que juego, llevo muchos años jugando, he estudiado y no te voy a decir que gane grandes cantidades. A veces gano. Pero lo hago más por hobby, porque he estudiado, porque me gusta, porque después de dejar el fútbol es lo que más no lo voy a llamar deporte al póker, que no es un deporte, pero son muy parecidos en muchas cosas. Aunque sí, son muy parecidos. ¿Con qué se gana más? Hombre, en el fútbol, a ver, depende. Si eres un jugador muy bueno de póker, si te lo tomas en serio, vas a torneos, se puede ganar más en el póker. Depende de qué futbolista seas. Ya, si comparamos también, claro, con Cristiano Ronaldo, comparamos con futbolistas, al final... ¿En qué dices que se parece? No lo sé. Me ha dado ese, ¿cómo te digo? Esa ilusión. Que quizá otras cosas, pues yo qué sé, no me lo daría. A lo mejor jugar al pádel o... He visto... Si me... no, vale, no. Parece como una incongruencia, pero...
encuentro similitudes en muchas cosas. Es difícil de explicar. Habría que estar ahí, os tenéis que poner con las cartas, pero yo lo he notado. Uh-huh. ¿Pero juega algún torneo así, yo qué sé, el, bueno, el European Poker Tour? Se, o... se juega torneos europeos y juega torneos no muchísimos. ¿Ahí en Las Vegas? En Las Vegas no he ido, a Las Vegas no. Me hubiera gustado jugar alguno más, que seguramente en un futuro vaya a jugar, pero ahora estoy con el tema de entrenador, está entrenando al Rayo Vallecano con un compañero a las categorías inferiores. Mi sueño sería ser entrenador lo antes posible, incluso un equipo profesional. Uh-huh. Y ese es mi verdadero sueño. El póker lo tengo por lo que os he dicho. No lo hago tampoco por el dinero del entrenador. Lo hago más por... Es más, he ido gratis a entrenar a los niños del Rayo. No, uh-huh. Y he sido más feliz que incluso cuando he ido a jugar al fútbol y he cobrado grandes cantidades. Pero ese sería mi sueño, ser entrenador y luego... ¿Damos dato del máximo premio que has ganado en el póker o...? Bueno, premios, no sé... 7.000. Ah, bueno. 7.000. No es tanto. No es tanto, por eso, que no son premios... Vale, vale. Pero tampoco he jugado grandes torneos como para ganar más. El bote no era mucho más. Vale, entonces... vale. Bueno, tienes una hermana, sí. Emma Márquez, eso es. Que jugó en el Español y ahora juega en el Rayo. ¿No podría venirse otra vez una temporada ahí para salvarnos de segunda división, que estamos ahí un poco...? Se retiró hace uno o dos añitos. Se retiró, tuvo dos lesiones de menisco y la chica está con su trabajo, está muy feliz y volver a jugar no, porque tiene dos operaciones muy graves y... Cullons. Tenemos ahí una foto de cuando estaba con la con visita al Español. Sí. ¿Qué tal esa etapa? Pues bueno, es verdad que ella es muy feliz porque habiendo jugado a su hermano unos años antes, pues imagínate tu hermana que al final es más pequeña que yo, soy su ejemplo a seguir. Ganó entre comillas. ganó algún título. Supongo que no se pisó mucho. Claro, sí que era su ejemplo a seguir. No, realmente... Sí que era tu... ¿Ves? ¿Le enseñaste tú a jugar? No, pues fíjate que ella jugando se lo decía yo, es cero agresiva ella, ¿no? No, pues ella no da una patada. ¿No? Hombre, 0-0, a lo mejor 1-2, si es que ya no sé. Y lo que estaba diciendo, ¿qué era? Vale, pues sí. No. ¿Quieres hacer algún toque antes de que sigamos burchándote así? ¿Sí? Ya me da miedo, ¿eh? Venga, va. Una cosa, ha venido. Era para trolearos un poco. Sí. Que ha venido Ronaldinho, de verdad. Está allí mi amigo. ¿Dónde está? Es que con la cámara... Con ¿El Rooney? Sí, ha venido Rooney allí. Le puedo dar un pase desde aquí, si quiere. Sí. Si no rompes ninguna cámara... ¿Dónde está? Es que no le veo. Allí, mira. Con la luz no le veo. Aquí, a la derecha. Que está allí, que... Sí, que venga. A ver, mientras... No, pero que se tiene que despojar, que ya ha venido también... ¡Hostia! ¿Eh? A ver, vente. Vente, Ronnie. ¿Cómo? Sí. ¿Viene equipado también? ¿Se ha traído también? A Ronaldinho? Sí, se ha traído. No. ¿Pero esto qué es? ¿Ahora? A ver qué sorpresas. Era para trolearos un poco. Fernando... Vamos. Voy por ahí. Ronaldinho. Nos la está... Yo no sé, ahora mismo, pues... El equipo rival de la ciudad y tal, y bueno... Pues como que me da un poquito de vergüenza. ¡Hombre! Más que nada por la pitada que me puedo llevar. No, pero mejor que te metas dentro y salgas como, ¿no? Sí. Se lleven ya, claro, ya venga. Por lo menos que te piten bien. Venga, va. O sea, venga. ¿Ha venido Ronald? O sea, ¿has traído un amigo culé? Somos dos, ¿eh? No, ya. Nosotros también, ¿eh? Mala, Diego. Bueno, voy a dar un toquecito, ¿no? Para que veas. Venga, a ver. Pues está un poco desinflado, ¿vale? Oye. Está un poco desinflado, ¿vale? Oye. Bueno, ojo. Qué bien todavía, si es que me pueden fichar. Mejor que en barba, ¿eh? Sí. Correcta. Ojo. Qué bien, y el balón está desinflado, ¿eh? ¿Y dice que jugarías gratis? ¿Eh? Uy, Bastante bien. Está muy bien. Sí. Está muy bien. Joder. ¿Estuviste? Tu último equipo fue Asociación de Vecinos. Estuve en el Alcobé, bueno, un equipo de tercera que no. ¿Sí? En Alcobendas y me retiro. Bueno, no me he retirado realmente. No, claro, no está retirado. No está retirado. Es la... Por eso no estoy retirado, pero... ¿Ahora te vas a la India? Bueno, no lo sé todavía. ¿Se celebra el torneo? Sí, mire. Está ahí. ¿Qué tenemos a Ronnie? Hostia. Se le ha trancado la bota, dice. Bueno. Si quieres, le podemos ir leyendo la Wikipedia. Sí, ¿quieres que te vayamos leyendo la Wikipedia? Sí, siéntate, Fernando. Tenemos tu Wikipedia. Mientras el Ronaldinho falso se cambia. Sí. Bueno. A ver. ¿Qué programa, eh? Sí, fantástico. Vale, ¿qué? Nosotros siempre buscamos la Wikipedia de los invitados, eso no sé si lo sabes, y hemos encontrado cosas curiosillas, ¿vale? José Fernando Márquez Martínez, deportivamente conocido como Fernando Márquez, es un futbolista español, fue elegido jugador más prometedor de España, entre paréntesis dice, en el centro penitenciario para menores de Alcalá-Meco.
arruinó a Shunsuke Nakamura desplumándolo en las partidas de póker que hacían en el vestuario. Tiene una orden de alejamiento de la ciudad de Santander y dice, en junio de 2022 se hizo un tatuaje con las siglas PQV en honor a su paso por el programa Perico que Bola. ¡Hombre! Bueno, y tengo el escudo español, ¿eh? ¡Hostia! ¿Sí? ¡Hostia! ¿Verdad? El escudo español. Levántate, Fernando. Levántate, Fernando, sí. Que lo vea la cámara. Sí. Tengo los... A ver... Y el del Barça no, ¿eh? No, tengo el... Por eso realmente tengo los cuatro, he jugado más equipos, pero realmente son los cuatro equipos que más he sentido los colores y la afición se ha comportado muy bien conmigo. Es verdad que... Joder. Tengo el Rayo, el Heracles, el Español y el Parma, que son... Muy bien. Hostia, estás muy perdonadísimo, bien. ¿Eh? Sí, señor. ¿Qué más? ¿A Nakamura le dejaste sin pasta? Nada, no, eso lo digo, no creo, no sé. ¿No? Eso pone aquí, ¿no? Sí. ¿Qué tal Nakamura? Nada, muy buen tío. Aparte, cuando yo vengo... Es verdad que vengo un poco... Bueno, ahí le tenéis. Pero sí, unos toques. Dale. Lo siento, era había que trolear a... No, también pues, le damos un aplauso. Igual que me han troleado a mí. Se ha atrevido. Él se ha atrevido. Dale. Bueno... ¿Qué me vas a decir? Lo de Nakamura. Sí, bueno, luego te lo cuento. Sí. ¿Él la toca o no? ¿Ronaldinho la toca o no? Bueno, regulín. A ver, aunque no caiga. A ver cuántos hacéis. Uy. ¿Sí? Hacemos más nosotros, ¿eh? A ver, ahora. Venga, vamos. A ver. Vamos a hacer el programa el año que viene por nosotros, ¿eh? A ver, pero ¿eh? No vale que te los hagas tú todos. Sí, exacto. Por eso. Se te es que el balón no está bien, ¿eh? Toma. ¡Ojo! Pues Ronaldinho está... Ni uno. A ver. Uno. Dos. Venga. Tres. ¡Ojo! Bueno. Cuatro. ¡Ojo, que Ronaldinho, eh! Cinco. ¡Bueno! ¡Cinco! Vale. Ay. Sí, Ronaldinho, te... Toma, coge el micrófono. Sí. Hostia, això no estava programat. No. Però perfecto. Pero ha sido bueno. Perfecto. Fantàstic. Fantàstic. Sí. Bueno, com a... A ver, que... ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Daniel. Daniel. Daniel, al show micro no está en ses, ¿no? No. Prueba Daniel. Daniel. Ahora. Ahí está. Muy bien. Daniel. Daniel, ¿que vienes también de Madrid con él? Sí, vengo de Madrid. Ahora lo has apagado, creo. ¿Vengo de Madrid? No, no vienes de Madrid. A ver. Ahora sí. Sí, vengo de Madrid también. Vale. ¿Y eres del Barça, por lo menos, o te ha liado ya Max? No, soy del Barça. Vale. Bueno. Saps que és el nostre programa, no, Àlex? Ah, sí? Dic perquè... Ah, bueno. Això no pot passar. Però bueno. Lo del tatuaje, también me ha interesado. Del tatuaje de PQV. ¿Qué me lo tengo que hacer, dices? Eso pone aquí. A ver, ¿sí? O sea, no, nadie se va a dar cuenta, porque, hostia, ¿no? A ver, si no lo tengo, ¿eh? No. ¿Te lo harás? No voy a decir que sí, pero... Bueno, ahí queda. Puede ser. Ahí sí, queda. Pues prometo que si el año que viene lo seguís haciendo y se celebra... Es más, me lo hago en un sitio visible, en un sitio en la mano, en un sitio que se vea, no en el, o sea, para el que... pleno, ¿no? Sí, hay un chico que se tatuó de verdad, PQV. Sí, sí. Bueno, si ya lo he dicho yo, si se celebra este año, el año que viene, sigue celebrando, yo me lo haré. Hostia, quién ha parecido, tío, ahora. Bueno, Daniel, ¿quieres quedarte o...? No, vale. ¿Estás? No, ya me siento en mi sitio. Sí, eso, sí. Lo voy a marcar, dale. És que hagués quedat molt raro, últim programa de temporada, la foto. Bueno, ja l'agafaran. Luego saldrás en el ASA y... Sí, bueno, no pasa nada. Fernando... Al final el fútbol hay que reconocer que es un deporte y siempre tiene que primar el deporte por encima de todo. Tenemos nuestros sentimientos, nuestras cosas, está claro, pero al final tenemos que ver que es un deporte y no puede haber maldad en el fútbol ni... Y al final uno puede ser amigo de otro chico del Barça, hay que enseñarlo desde en las escuelas, que luego hay mucho bullying con los niños y con gente del Español, pasa sí, en Madrid. Sí, sabemos lo que es. Los del Español sabemos lo que y es. Y al final, bueno, en todas las ciudades y yo creo que al final hay que primar que es un deporte y no sacarlo de ahí,
que si no lo sería politizarlo y no es bueno. Uh-huh. Muy bien. Fernando, ¿tienes Twitter? Pues sí. tenía Twitter, pero no. Lo tienes protegido. No, pero no tengo la contraseña. Quizá me tiré mucho tiempo sin meterme, entonces. Pero bueno, tenemos una sección que se llama Mintweets, donde sacamos los mejores tweets. Vale, sí, sé lo que es y. Vale. Así pues venga, que música de tensión, Jordi. Vale. Venga, va. Prepárate. Ah, son para mí, ¿no? Hombre. Sí, no, para nosotros. Joder. Venga. Venga, comencem pel primer de Desastres RCD, un clàssic, que dice lo siguiente. Vale. ¿Lo leo yo? Sí, por favor. Vale, Fernando Márquez, remaque. Juguete roto. De esos que te la acaban liando. Más calidad que neuronas, salía más por la noche que el camión de la basura. En otros equipos ha estrellado más coches que Roberto Kubica. Aquí no estrelló ninguno. Algo haríamos mal. Bueno, algo haría bien yo en el campo también. Sí. Bueno, ¿algo que decir? Pues, si es que al final me preocupa lo que diga mi familia de mí, lo que diga la gente que me quiere, lo que digan mis amigos. Al final esto entra en lo que yo desde pequeño luché, que es el fútbol, y yo habré hecho cosas mal, igual que he hecho otras bien. Nunca he hecho daño a nadie. Si me he hecho daño en algún momento ha sido a mí. Entonces, Y a mi coche. Y es necesario, creo que esas cosas son necesarias para. Tiene que haber de todo. Pasamos al siguiente, Javier Nicolás. Acabo de recordar a Fernando Márquez. Aquel que vino gratis se creía Figo. ¿Dónde andará? Se fue al Parma, ¿no? ¿Te creías Figo? A ver, realmente. Realmente sí. No, me encantaba Figo, os soy sincero que me gustaba mucho. Pero al final, yo siempre he tenido mucha personalidad. Al final tú no puedes imitar a nadie ni copiar a nadie. Yo siempre he luchado por mí, por mi juego. Y no creo que me parezca a casi nadie jugando. No, no tengo ningún. Te voy a decir, eres de esos jugadores que se dice que ya no quedan. En esos extremos puros ahí bueno, de barrio. Puede ser que también gracias un poco a los entrenadores. Que, a ver, no es por hablar mal de. Yo veo mucho fútbol, veo muchos partidos durante la semana y veo entrenadores poco valientes. Veo entrenadores que con equipos sin nada de amplitud o sin extremos, jugadores a banda cambiada. No sé, creo que el fútbol está cambiando, pero más por la filosofía, por los entrenadores. Partidos que terminan 0-0 con en primera división cuando deberían de ser más valientes. Al final, creo que el que tiene que tener miedo es el que tiene un trabajo de 1.000 euros al mes y no puede mantener a sus 6 hijos. Pero un entrenador que gana esas cantidades, que tenga miedo que le echen del trabajo, es lo que muchas veces me. Que estropee el fútbol de esa forma, porque no hay buen juego, no veo buen juego. Muy bien, muy bien. Me ha gustado, ¿eh? No lo veo. Hay que ser más valiente. También digo que si cobras 1.000 euros al mes, no tinguis 6 fills. Pero bueno. Pasamos al último. Este es más divertido, ¿vale? Sí. De un tal Alex Ruiz. Vale, a ver. Acabo de recordar a Fernando Márquez. Ah, ese es el de la del anterior. Vale. Ahí está. Mi sueño sería irme de fiesta contigo, nene. Pues iba a aburrir, ¿eh? Porque no bailo mucho, ¿eh? ¿No? Era más de barra. Sí, bueno, sí, puede ser. Vale, ¿y muy qué bien. Tipo de música, ya que estamos así para? A ver, la música, os sorprenderé, me gusta la música americana antigua mucho. Me gusta la música romántica, el hip hop, el R&B. Sí. El heavy, esas cosas menos, o el rock, pero sí, también me gustan. Hay grupos que sí me gustan. La música creo que es un arte y al final, si és bona, me gusta. Bueno, muy doncs, parlant de música, passem al repte. Vinga, nois. Aquí siempre hacemos cosas divertidas, ahora ya nos lo pasamos bien. Y hemos visto que a ti te encantan los tatuajes. Eso es. Bueno, luego hablaremos de alguno de ellos. ¿Cuántos llevas? No sé, llevo casi todo el cuerpo, entonces tampoco tengo un número. Vale, pues lo que nosotros queremos hacer aquí hoy es, ¿vale? Convertirnos en tatuadores. Sí.
¿Sí? Hemos seleccionado a tres personas. No, no. Sí, pero es donde van a tatuar, ¿eh? No, vale. vamos a tatuar con un rotulador. Como asustéis, ¿eh? ¿Vale? Hemos elegido a tres personas antes, que ya pueden ir subiendo si quieren, a las que les vamos a hacer cada uno, en un minuto, tenemos un minuto cada uno, un tatuaje del español, con algo relacionado del español, lo que se te ocurra, algo creativo, algo chulo. Ah, ¿quieres que lo haga ellos? Lo haremos los tres, es un concurso. Sí, cada uno le hace un tatuaje a uno. Sí, vale. Es un concurso. Vale. Y el que reciba el aplauso más, ¿qué tal? Más grande, ¿está bien? Pues bueno, será el que gana. ¿Qué tal? Molt bé. Ja l'he vist, la tenim vista. Amb nosaltres. Sí, els noms. Ah. Sí. Pol. Isaac. Edurne. Molt bé. Vale. Pues va a empezar David Recasens, ¿sí? Ya está. Y en un minuto tiene que hacer un tatuaje relacionado con el español, original, ¿vale? Y luego, al acabar los tres, valoraremos. ¿Te parece bien? ¿A quién puedes escoger? Mira. No sé. Al Pol mateix. Algo representativo, ¿no? Representativo del español. Lo que tú se te ocurra. Hay que ser creativo. Mira que... Empieza David, ¿eh? Que os he dicho antes que me gustaba el diseño. A ver ahora qué... Venga. Ahora yo te lo sé bien. Sí, venga. ¿Pero quina zona? Seu. Ahí podes cullir. Tu mateix. No, jo no. Aquí no dona vols? A ver, vente aquí. Mira, algun tatuaje que tengas. El primero, ¿cuál fue? Bueno, tengo ahí unas letras. Hostia, Alex, tengo, vaya tengo mierda, tío. ¿Qué pasa? Sí que va. Tienes un minuto de 45 segundos. Ya, pues que el primero fue en la pierna? Sí, en el pie. En el pie. ¿Y el último? El último que me he hecho... ¿No tenim un permanent o algo? Hice de mi abuela el signo del zodiaco. Ah, el signo del zodiaco de su abuela. Vale. Y el, no sé si la espalda mal, llevas, pero... también, ¿no? Sí, sí. 20 segundos, ¿eh? Hostia, yo ya hubiera hecho una mica... Yo le haría uno a él. ¿Tú le quieres hacer a Fernando? Uno representativo que a mí me marcó. ¿Sí? Hostia. ¿Pero dónde? Ah, bueno. Vale, en cualquier sitio, vale. Hasta. Six. Hostia, tío. Six, no funciona eso. 4, 3, 2, 1. Vale. Guarda tal. Sí, guarda tal perquè no funciona. Però bueno. Aviam. Puc repassar-lo? Perquè realment no ha donat temps. Temps. Vinga. Gràcies. Rapidet, eh? Sí. Que ja t'has passat de temps. Ara. Molt bé, vale, ara sí. Perfecte. Vale. ¿Te importa que vaya yo ahora? Sí, perfecto. ¿El siguiente? Vale. Sí, estoy pensando todavía. Vale. Perfecto. Isaac, ¿sí? Venga, va, Samuel. ¿Pon el bols? Posem el crono. Espérate. ¿Qué pasa? ¿Al braç? Venga, va. ¿Ya? Crono. Venga, va. ¿Lo tienes claro, Fernando, qué vas a hacer o no? No muy claro, ¿eh? No muy grande. ¿Alguna petició, Edurne? Claro, no, es igual. ¿Es igual? Me es igual. Molt bé, Isaac, ¿cómo veus això? Bueno, de moment... Futur? Allà, ¿no? ¿És dels millors que t'has fet? No. Home, es va fer Perico que vola. PQV. 27. 20... Hòstia, se m'està fent eterna aquest minut, Àlex. Em dóna temps a fer més coses, no? Ah, no. Hòstia! Hòstia. Que xulo, Edurne. Edurne, no sé si has vist l'últim detall, eh? Sí? Vale. Mira, i em sobra temps, ara. Vinga. Vale. Molt bé, Isaac. Has quedat ben marcat. Posa't per aquí. Edurne, sisplau. Sí. Vinga, Fernando. Mira, Debía hacer que yo crecí con eso, lo tenéis puesto ahí, lo de Dani, ¿sí? Que siempre me ha encantado. Ojo. Lo que... ¿Te gusta, no? Sí. Vale. Pero ponérmelo para hacerlo mejor, se va a hacer bien. Ojo, este pone pasta aquí, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, venga, pues, ya hay tiempo, ya está, ¿eh? Pero ponérmelo ahí, lo de Dani. Copiar el logo. Claro, para hacerlo mejor. Tira de memoria. Entonces... De A-N. Sí, de A-N. Bueno, se la hago así... Ah, sí, mira, aquí lo tenemos. Ojo, ¿eh? Me ha hecho un tatuaje. Hem perdut el temps, ya, pero bueno. Sí, he pasado el tiempo, ¿no? No, espera. Vale, estaba ya en el cul de Fernando Marqués, ¿sí? Ja ho tenim? Vale, molt bé, vale. Pues ara procedirem a les votacions. Vale, gràcies. Ja està. Bueno, Ara no me lo lavo, ya está.
No me lo lavo, tío. Si no, hostia, te lavo mejor, ¿eh? Vale. Bueno, ahora un aplausòmetre, ¿vale? Sí. Aplausòmetre. Anirem per aplausòmetre. Sí, anirem per aplausòmetre. Comencem. A veure, amb el Pol. Puc fer l'explicació del tatuatge amb què m'he inspirat? A veure, ràpid, vinga. Vale, m'he inspirat en que tenim 105 portes a l'estadi, doncs la 106 és per Fernando Marqués, ¿vale? Una porta en l'estadi de Fernando Marqués. No sé si van a quedar los aficionados. Estàs content? Estic molt content i tant de bo es faci realitat. Vale. Llàstima que tinguem 105 portes. Bueno. Bueno, t'han aplaudit no massa, eh? Ja, ja ho sé. No sé, sí, que... jo no crec que guanyis. Jo, cal que digui jo en què m'he inspirat? No. En Raúl de Tomàs, evidentment, està superben fet. Aviam, aplaudiments. T'agrada, Isaac? T'ha agradat? Un artista. Ah. I tenim a Fernando Marqués, que ha fet el logo de Dani. Paga. Dani paga. Aviam, aplaudiments. No solo... no lo he hecho por eso. No, que... Sí, véndelo. No, a ver, aparte, pero lo he hecho porque yo cuando crecí era lo que llevaba la camiseta. Yo hacía los cromos, que me gustaba de pequeño hacer cromos. Y me encantaba, así que por eso también. Guanya Fernando Marqués. Guanya Fernando Marqués, venga. Ole, bueno, muchas gracias, Isaac, Paul, Edurne. Y mientras tanto, que entre Brian Domínguez. Venga, va. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ponemos aquí. A ver, a la moto, a la moto. A la moto. Què? Hòstia, T'ha agradat aquest banyador, eh? Està guapo, eh? Sí, eh? Vacances, dic, pues ja està. És nou? Acabem, últim... Sí, és nou. Té l'etiqueta. Té l'etiqueta per tornar-lo demà. Què dieu? Com esteu? Bé. ¿Se portan bien por ahora? Bueno, cosas de la vida, al final. Uno no se puede... tiene que estar orgulloso con lo que ha hecho. No, pero digo, ¿ellos se portan bien o no? Ellos un poco mal. Nosotros estem superorgullosos. Sí, de veritat? D'aquest repte també, sí? Sí. Som bona gent. Avui veig més de 80 persones, eh? Sí, més que el comiat de Diego López, eh? Sense haver d'obrir portes, ni res. Correcte. Pues bueno, Fernando, te explico. Dirás, ¿qué hace este tío aquí? No me has visto antes de entrar, que te he saludado. Sí. Yo soy la voz del pueblo, ¿vale? A mí la gente, pues, a través de las redes sociales nos envían sus preguntas. Yo hago de filtro, ¿vale? O sea, yo te paso las buenas, ¿vale? No pasa nada, si ya estamos aquí ya para... Ya para lo que sea. Para lo que venga, ¿no? Ya peor no va a ser. ¿Vale? Entonces, pues yo hago un poquito ese filtro y te hago llegar las preguntas de nuestros espectadores a ti. Venga, ¿vale? ¿Sí? ¿Vamos por la primera? ¿Sí? Perfecto. Adelante. La primera, ¿vale? Que es un clásico de este programa, ¿vale? Albert XLG21 nos pregunta, ¿quién es Fernando Márquez? Y aquí te dejo, pues, que te presentes. ¿Quién es? Pues soy un chaval, soy la misma persona que con la que he ido creciendo. Al final, creo que a lo que te dediques y lo que hagas en tu vida no debe cambiar tu persona. Y me gusta, creo que la humildad es lo más importante en esta vida. Y ser siempre la misma persona, pase lo que te pase en la vida. Creo que eso es un poco mi esencia. Tengo mucho carácter, lo reconozco, pero soy muy justo en la vida, me gusta ser muy justiciero y nunca hago nada que pueda perjudicar a las personas. Entonces, creo que soy una persona normal y sencilla. Justiciero me ha gustado mucho porque antes, cuando te has quitado la camiseta así, sacando, parecías un superhéroe. Vale, pues pasamos a la siguiente, ¿vale? Que también nos viene a través de... ¿La tenemos? ¿Tenemos? ¿Sí? ¿Sí? Pincha ahí. Las veo también a través de Instagram, ¿vale? Que nos dice Johnny Pardo. Fernando, eras muy bueno. ¿Quién te echó del Español? Bueno, lo que he contado antes, es verdad que al final es un cúmulo de cosas, por lo que he contado. Es verdad que yo exijo un poco más de minutos cuando para el siguiente año. Creo que los últimos partidos quizá no me sacan porque ya hay equipos interesados y no quieren que me vean al hacer mal, formular mal el contrato. Entonces, echarme realmente no me echaron. Yo lo sigo diciendo y lo diré siempre, el Español se va a quedar en mi corazón siempre. Tengo un trozo en mi corazón del Español y me hubiera quedado. Entonces, al final, las cosas pasan en la vida como pasan. Me encantaría el día de mañana venir al Español, poder entrenar algún equipo, pues sean de los niños
Entonces, tengo mi corazón en el español y aquí creo que no me he hecho nadie, gracias a Dios. Muy bueno. Y ahora que decías esto, ¿no? ¿Cómo has visto...? Dices que tienes español, lo tienes un trocito en el corazón. ¿Cómo has visto esta temporada de vuelta del español? ¿Cómo has vivido estos últimos años? Creo que tenía buen equipo, hacía buen fútbol, porque estaba haciendo buen fútbol, pero se fue diluyendo. Es verdad que quizá no le hizo mérito muchos partidos en los que no lo hacía mal, pero no cogió esa rienda que le hubiera dado buenos resultados y entonces ha sido una temporada dubitativa, no nos vamos a engañar. Eso sería, ¿no? Dubitativo. Dubitativo sería. Sí, dubitativo es un buen adjetivo, ¿eh? Es un buen adjetivo. Pasamos a la siguiente, ¿vale? Que nos viene a través de Twitter, ¿vale? Que la tenemos, sí, Miquel Llureta. Que ens diu, ara que ja no et coneix ningú, ¿creus que t'hagués anat millor ser ultra de la grada Canito? La grada Canito es, bueno, la grada animación, en su momento era sí. La curva cuando estabas tú. Sí. Y nos dice, bueno, ¿qué te hubiera ido mejor en ese momento? Hombre, yo creo que te ha ido mejor como futbolista, ¿no? Dices de si no hubiera sido futbolista. Correcto. O sea, ahora que ya no te conoce nadie, ¿crees que te hubiera ido mejor siendo ultra de la grada Canito? Ultra de a la ver, curva? Siempre lo dije desde que soy pequeño, he ido al Rayo, he estado... No con ¿Bucaneros? Los... ¿No? No, Bucaneros no, pero sí he estado en la zona de ellos cuando era más pequeño y siempre me ha gustado mucho. Es verdad que con los años no me gusta mucho en los estadios. He venido alguna vez a ver al Español, pero... No me veo. ¿No? No. ¿Cuál es el último partido que has ido a ver? Vi contra el Barça, empate a 1. Hace 2 temporadas, ¿puede ser? El de Buley, que marcó Buley. Sí, que marcó los últimos. Sí. Acabamos en segunda, pero bueno, estuvo bien ese día. Pasamos a la siguiente. Sí. Venga. Nos pregunta, ¿vale? Ruiz nos dice, Barcelona, Nueva York, Parma, Madrid. Yo añadiría aquí Santander. Para salir de fiesta, ¿cuál es la mejor? Pues... Santander no, ¿no? Bueno, hay sitios de playa muy bonitos y muy bonitos. Que no, que es de fiesta. Pasáis de fiesta. Es que quizá tenga un concepto mío la gente... No he sido, mira... Fernando, digo, tío. No. No he sido, a ver, que no porque haya sido futbolista, las drogas, eso. No me drogan. No me drogan en mi vida. Eso no hemos dicho. Bueno, vale. No me drogan en mi vida. Beber he bebido lo mínimo. Lo que pasa es lo que he dicho antes. He estado en el momento, quizá he equivocado en él. Entonces, la fiesta, soy más de cenar, de irme una cena y luego tomarme una copita e irme a casa. Es que no soy de salir mucho, ¿no? Entonces, como ciudad, ¿cuál elegirías? Va, no te digo cómo salir de fiesta. Pues me quedo a Barcelona porque me encanta ir a cenar a la playa y tomarme una copita e irme al hotel. Siempre lo he dicho. Venga. Siempre suelo ir al mismo sitio, a Soco, ceno ahí y me voy. No, a Tijuana, bro. Y me encanta Barcelona por eso, porque me da mucha, mucha tranquilidad. Más que Madrid, quizá. Más que Madrid. Sí. Vale, pues vamos con la última que nos viene a través también de nuestras redes sociales. ¿Catrín, ya? Del audio ahora, ¿no? Ah, me han tret una, ¿eh? Me han robado. Pues anem por el audio de Ander Mirambey. ¿Sabes quién es Ander Mirambey? ¿Lo conoces? Hoy es difícil, ¿eh? Ander Mirambey. No me suena. Ander Mirambey. Hacía tiempo que no pasaba. Esto últimamente estaba en racha, ¿eh? Ander, ya estima. Es el abanderado por España en los Juegos Olímpicos. De invierno. ¿Vale? El que se tira en trineo a 120, 130 por hora. ¿Vale? Sí. Es seguidor del Español y... Ha estado sentado aquí en esta misma silla que tú y cada semana pues, nos envía una pregunta para el siguiente invitado. ¿Vale? Vale. La escuchamos y la respondes. Vale. ¿No? Pincha ahí. Ajá. ¿Ander? ¿Ander? ¿Estás ahí? Es que no hay cobertura, ¿eh? Bon vespre, família Paribucabola, com esteu? Bueno, suposo que avui és un dia dur, l'últim programa, gaudiu-lo, ja us queda poc, espero que no sigui l'últim programa de la història i la veritat que em sap greu que no hi hagi continuïtat o que no hi hagi més Paribucabola perquè els que consumim, encara que alguns no paguin el Patreon o el que els correspongui, crec que ens mereixem més Paribucabola, així que agrair els sponsors, a la gent d'aquest magnífic teatre, però sobretot a vosaltres que feu aquest programa. Fernando, debería hacerte una pregunta, pero es que he hecho el audio 500 veces y no me sale ninguna. Bueno, sí, una. ¿Cuál ha sido la despedida más dura y qué harías para que esta gente continúe la temporada que viene en otra memorable temporada de Paribucabola con los protagonistas y el humor que les caracteriza? Per cert, queda lo de la sotana, ¿no? Pendent, així que no podeu deixar-nos sense una temporada que ve. Una abraçada a tots, bon estiu i, de veritat, de tot cor, gràcies, nois.
i noies. Molt gran, Ander, eh? És, té una miqueta de resquemor, eh, amb la sotana. Sembla algo, que se li ha quedat aquí clavat, eh? Sí, sí, sí. Molt bé. Despedida más dura. Más dura. La despedida más dura de... Pues... Es que no sería futbolística, sería la de mi abuela, la verdad. Uh-huh. Porque ha sido la persona que me ha... Que me ha criado desde pequeño y no te diría ni siquiera el fútbol, que lo veo como un trabajo y no, no como algo que me fuera a cambiar en mi vida. Así que no... La de mi abuela. Uh-huh. Molt bé. Joder. Sí, sí. Bueno, la de mi abuela y la de mis abuelos, que entran todos, pero quizá mi abuela es... La que más. Una sí, de las que más, porque por el tiempo. Uh-huh. Y luego la segunda parte, que era... ¿Qué podrías hacer tú para que esto no acabara? Pues hombre... Aparte del tatuaje que pues ha, hacer, ha hecho. Pues sería una pena que un equipo con este estadio que tenéis vosotros, uh-huh, pues no continuase, la verdad. Pues seguramente haya gente que no tenga estas instalaciones para poder hacer su trabajo y creo que os lo merecéis. Uh-huh. Y se lo merece. Grande, grande. Abans de res, sí? Tinc una última hora, una exclusiva. Hòstia, què ha passat? Demà, campanya d'abonaments. Uf, pues ja tinc... m'ha avançat el que hi havia. Tot una merda. Estem adoctrinant a nens, eh? Cada nen podrà portar un nen més. Això és l'únic que sé. Oh. Sí, 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 cada nen un nen gratis. Hòstia. Sí? Això però... és com TV3. Et donen un nen o... No. El nen l'has de posar tu. No... El nen l'has de posar tu. El nen el poses tu. El poses tu, vale. I aquell nen pot portar un altre. Vale. I així enxamplem la base. Molt bé. Molt bé. Vale. Perfecte. Molt bé. Bueno, nois. Vinga. Bon estiu. Jo vam menjar a la platja. Sí? I l'any que ve, si un cas, ens veiem, em truqueu, vale? Quan comenci això. Vale? Vinga. Un aplaudiment per Brian Domínguez. Llegamos al final. Has dicho que te gusta mucho, Dani. Pues seguro que vas a reconocer esta sintonía. Venga, va. Passem a la trucada. A ver. Avui està sent molt picat tot, eh? Sí. Pam, pam, pam. Picadíssim. Ai. Especials i conserves, Dani. La marisqueria en casa. Especials i conserves, Dani. La marisqueria en casa. ¿Te sonava o no? ¿La sintonía? La falca, sí, la falca. Bueno, de escucharla, pero por encima no mucho, ¿eh? Vale. Siéntate, Fernando, sí. Porque esto es la trucada, la llamada, ¿vale? Que puedes ganarte este fantástico lote de conservas, Dani, ¿vale? Sí. A mi madre le va a gustar eso. ¿Sí? Vale. Pues lo único que tienes que hacer es llamar a alguien, sí. Y el objetivo es que venga un día a Perico que Bola, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Nunca lo hacemos, pero hoy... Hemos hablado con él porque decimos, hostia, si no conoce a nadie... Si está un año, ¿no? Exacta, de aquí tiene el teléfono. Y evidentemente pues no tiene el teléfono de nadie. Pero hemos cuadrado que Amaya, que estuvo en el sí. Español, ¿no? Quizás sí. Sí que puedes... Sí, voy a intentarlo, a ver, ya ha quedado que me lo iba a coger, espero que lo coja. Pues llámalo a ver. Yo soy serio para esas cosas, espero que lo sea. Vamos si no lo coge la llamada, no esperéis que venga tampoco. Amaya, que fue también un jugador del Español. No sé si alguien se acuerda, sí. Ninguno se han recordado. ¿No? ¿Sí? Vamos a ver, va. Muy bien, nueva trucada. Al señor Amaya. Estuvo, no te dicen por allí, los graciosillos de las cámaras. Es verdad que estaba trabajando, espero que... Trabajando estas horas. Y si no, intentaré... ¿Está entrenando al Rayo, sí, no? Sí, entrena al Rayo. Vale. Pensaba que era porque... Pero no, tiene, está trabajando, tiene un... Una sisería ahí, a ver. Oh, sí. ¿De sisas? Vamos a ver. No, cógelo, creo, sí. Sí. ¿Por lo de abajo? Pon el altavoz. Ahí. Ahí está. Vale. Ahí está. ¿Suena o no suena? ¿Está el altavoz puesto? A la pinta, ¿eh? Ha sonado el buzón, creo, ¿no? Ahí está. Vale, bien. Venga, va. Lo va a fallar, ¿eh? Ojo, Amaya, ¿eh? Buzón Orange. ¡Oh! Vale, cuidado. Vale. Hay otra opción, ¿no? Una segunda llamada. ¿O no? ¿A quién?
A él. Venga, inténtalo otra vez. Envíame un audio. Sí, envíale un audio. ¿Le enviamos un audio? Si envíame un audio, envíame un audio a, yo sé, a Tamudo. Hostia, pero Tamudo, ¿tú tienes el teléfono de Tamudo? No. Tengo el Instagram de él. Ah. Pues he hablado con él, no he hablado con él. Por Instagram. Hablé con él hace 2 años más o menos. ¿Se lo enviamos por Insta? Dos años no es nada. Se lo enviamos por Insta, le enviamos un audio. Un audio por Insta, Robo. Venga, se lo mando. Emma Marqués, es verdad, ¿eh? Tu hermana. Mi hermana también podría... Ojo. A ver... ¿Cobertura? No vendrá, pero bueno. ¿No? ¿Por qué? Está mudo, trabaja al club. Bueno, no vendrá porque no haya más programa, pero... Ah, bueno. correcto. Sí. Dile, vale. ¿Qué tal, Raúl? Estoy en directo en un programa del Español, ahora, Perico de Bola. Sí. Te mando un audio hasta, ¿no? En directo en un programa, hacemos aquí un poco de ruido. Conoce el programa, ¿eh? Sí, que te quieren invitar cuando quieras. Un abrazo y me acuerdo de ti, ya está, algo así. Vale. ¿Sí? Igual fue tu audio. No, claro, ya está. Bueno, hablamos los dos, hablo yo y le dices tú algo también. Venga, vale, va. Claro, venga, va. Vamos. A ver, hablé con él en 2018, así que bueno. Hostia. ¿Se acordará de mí? 4 años, ¿eh? No, antes, yo creo. Dale. Raulito, tío grande, ¿cómo estás? Mira, que estoy aquí en Barcelona en un programa de Perico que Bola, me imagino que lo conocerás. Estoy aquí con los presentadores, que son tíos de puta madre. Raúl, que te está engañando, no somos de puta madre, pero te podrías venir algún día al programa. Espabila, cabrón, mira. Sí, mira, si Raúl Tamudo viene al programa, sigue Perico que Bola. Ahí lo dejamos. Raúl, un abrazo, espero que estés bien. Perfecto. Raúl, un abrazo. Pues te lo has ganado, te lo has ganado. Muy bien. Venga, bien. ¿Y lo de los regalos? Yo realmente os lo agradezco, pero prefiero que se lo lleve alguien del público. ¡Hostia! Sí. ¿Vale? Sí. Pues venga. A ver, la chica que le he hecho lo de Dani, ¿no? Pues venga. ¿Sí? Venga. ¿Sí o no? Que encima es Patreon, Patreon de las buenas. Ojo. O si no, lo abrimos y... Y que se lleve una pieza cada... Hostia, ¿no? ¿Quieres repartirlo? Bueno, venga, pero, dale. Pero esto no es un comedor social. Muy bien. Andaban. Muy bien. Vale. Y lo de los regalos ya lo tenemos, porque nos lo has dado ya. El regalo era este, ¿no? Claro. Claro, ¿que quieres la botella de vino también? No, que no. Si la bolsa la he cogido fuera, no hay nada más. Vale. No, la bolsa no hace falta. No, perfecto. No. Las botas. El traje no lo puedo dar. No, solo me queda este. Hombre, una temporada. A casa, venía con la intención, pero por eso. No, pensaba que tenía alguno más que regaló casi todos los trajes. La bota sí. No sé cómo hacerlo, No sé cómo hacerlo de las botas. ¿Nos vas a dar las botas también? A ver, las botas a alguien. ¿Si hacéis un sorteo vosotros o qué? Nosotros lo hacemos, sí, dame. Normalmente todos los regalos que recibimos luego los sorteamos. Normalmente. No sé yo, ¿eh? Sí. Normalmente. Sí. Puede ser que esta vez se nos olvide, pero... Sí. Bueno, Fernando, luego hablamos lo de las botas. Sí. ¿Te lo has pasado bien? Sí, hombre. Sí, claro. Pues... Aunque seas culé, pues... Bueno, eso es... Soy más del Rayo, soy del Rebecano, ¿eh? Sí. Más del Rayo, el Barça, pero bueno, que hay que reconocer que no hay que... En esta vida, con la sinceridad, siempre se va por delante. Pues muchísimas gracias, que encima ha venido desde Madrid. Un honor, un placer. Muchísimas gracias, Fernando Marqués. Gracias, Bueno, Déu-n'hi-do, eh? Últims vols que donem. Últims dos vols. Vinga. O vol doble. Pues som... Anem a conèixer qui serà l'afortunat o afortunada del Perico que vueli. Vinga. Passatgers del vol Perico que vueli 21-23. Tenen l'oportunitat de guanyar 2 bitllets per viatjar a qualsevol de les nostres destinacions. Cordin-se els cinturons i estiguin atents a les instruccions dels nostres 2 comandants. Gràcies i que tinguin un bon vueling. Vinga, redoble. A veure per on van els tiros avui.
bastanta gent a l'Eixample. Pum! Hòstia! Hòstia puta. Puja. Hòstia, realment, s'ha de dir, no es veurà a càmera, però ha tocat una butaca buida. Vine. Hòstia, autèntica protagonista avui, eh? Que a més, bueno, hem de dir... Tu família culer, collons, tu, mare meva. Com anem? Edurne? Bueno, Edurne, tu mateixa. Hem de dir que és Patreon. Sí, casualment ha tocat a un Patreon. Sí, i és l'única Patreon, diria, és l'única que... No és l'única, bueno, però hi ha pocs. L'única... Paquet, atenció, RDT! Ojo, eh? Això vol dir que s'està arruïnant a costa nostra. 50 vamos al mes. Però bueno, t'ho agraïm moltíssim, Edurne, i de fet estem encantats que puguis guanyar, encara no ho has guanyat. Això no m'ho puc només enduro, no? De moment encara has de respondre a la pregunta. Sí. Vale? Que no és molt difícil. Què és la següent? Sí. A quina destinació Vueling ha passat Pedrosa a les vacances? Qui? Pedrosa. On van tots els jugadors? Que... A Eivissa. Correcte! No era molt complicat. Bueno, no vaig per casa, eh? Vols algú més? La moto? Bueno, sí, eh? Ara que acabem, que acabem el programa... Ja me la quedo. Molt bé, Edurne, enganyaràs a algú perquè es faci Patreon i puguem continuar l'any que ve? És que... La meva família 100% culer. I els amics gairebé... No. Ets una supervivent? Sí, visc al costat del camp del Barça. O sigui, això ja és... Hòstia! Sí, és el pitjor. Molt bé. Ànims. Doncs res, aquest aplaudiment és per tu. Gràcies, Edurne. Brian. Sí, vine. Hòstia. Vinga, va. Qui ve la setmana que ve? Moment dur, eh? Emotiu. Sí. Tanquem temporada. Temporada, programa. No, de debò, no sabem si... No sabem encara si podrem continuar l'any que ve. Això. Vale? Aquest any ha costat moltíssim, moltíssim. Nosaltres vam intentar... Bueno, està regalant aquí. Fernando Marquez regalant les seves botes. Molt bé. Ja. L'has ensenyat com dos orejas i el rabo, eh? El pitjor de tot és que li he regalat a un culer, tio. O sigui, increïble. Bueno, de culer. Ah, clar, s'ha ajudat. Sí, hòstia, ara ho entenc. Bé, el que deia, que ens va costar moltíssim començar. Sí. Ja sabeu que vam començar a Nadal, sí. Ho vam fer sense l'objectiu de Patreon. No l'hem aconseguit aquesta temporada. Seguim perdent diners. No, tampoc. Estem allà. Però bueno, no sabem si continuarem, ja us ho diem. El que sí que volem donar les gràcies, òbviament, és... Sí, això, tinc apuntat perquè no se m'oblidi. El què? Els agraïments, home. Els Patreons, a la gent que ha vingut a l'Eixample Teatre de Barcelona, els de YouTube també, els patrocinadors, Àrea Jurídica Global, a Vueling, Conserves Dani, a tot l'equip, Roger i Jordi, a la cabina, a l'Ari, Lluís i Joan, els productors, l'Àlex Mas, realitzador, a Javier Arroyo, al Becari, als músics, Luri, Carlos, Cristian, a tots els convidats que han vingut. A tots i cada un, perquè si no, no seria possible. Exacte. També al Borja Rabanal, una persona molt important, l'Eixample Teatre de Barcelona, que gràcies a ell estem en aquest magnífic teatre, que heu de venir, si us plau, sempre us ho dic. Però teatre és que... Perico, 100%. Sí, l'únic. Totes les obres surten una miqueta, un guinyo. Però és que si ets culer, també vine, perquè de veritat, les obres que fan aquí valen la pena, no com això que fem nosaltres. Mm. I ja està, jo ja... Crec que no m'he deixat a ningú, no? No, si has portat un paper i tot. Sí, has portat un paper. Sí, semblaven els Oscars. Sí. A mi madre... Quin premi ha guanyat aquest, eh? Bueno, va, pleguem ja. A la merda. Bon estiu a tothom. Bon estiu. Que vagi bé, moltes gràcies a tothom. Sí? Passa-me... Què? Que s'havia acabat la bateria del micro. Se t'ha acabat la bateria del micro? Hòstia, no podem... Ni acabar bé, eh? Ni acabar bé. Sí o no? No s'escolta, no. Caca de la vaca. Aviam, ara? Caca de la vaca. Sí. Sí o no? Està... Ara. Sí, va, doncs... Ara! Vamos! Sí, podem acomiadar ja? Sí? Vinga, va! Acabem.
un bon perico. Dóna'ns algun aurito, que ens tanquen el garito. Festa Patriot. Si no em mola la grada, col·laborat es grava. Si saps el que t'agrada, Festa Patriot. Ei, oh, Patriot, deixa anar la pasta. No hi pensis i puja el tren. Inverteix com el senyor Chen. Un perico que vola és un perico que mola. Rebenta la guardiola, Festa Patriot. Alex, David i Brian, aquests no se les callen, però sense pasta no treballen. Festa Patriot. Ei, oh, Patriot, deixa anar la pasta. No hi pensis i puja el tren. Inverteix com el senyor Chen.